Hola, hoy vamos a aprender cómo realizar estos granny girasoles. Vamos a necesitar color marrón, amarillo, verde y blanco. El color del contorno blanco lo pueden cambiar por el color que ustedes deseen, pero a mí me gusta mucho porque resalta los colores con los que hemos hecho la flor. Vamos a empezar con el color marrón. Entonces lo que vamos a hacer es un anillo mágico y en él vamos a levantar 12 puntos altos, empezando con 3 cadenitas. Una, dos y tres. Estas 3 cadenitas serán nuestro primer punto alto. Realizamos los 11 puntos altos restantes. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestro círculo, nuestro anillo mágico, y buscamos en este, como es marrón, no se ven muy bien los puntos, pero lo que vamos a hacer es contar las 3 primeras cadenas que hicimos. Contamos desde la base 1, 2, y en la tercera cadena enganchamos este último punto con un punto deslizado. Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer para el cambio de color, en este caso es el amarillo con lo que vamos a hacer los pétalos. Tomamos el hilo amarillo y vamos a hacerle un nudo uniéndolo con el marrón. Hacemos otro nudo para asegurarlo. Y ya lo tenemos. Cuando han hecho el nudo, lo que vamos a hacer es bajar, jalar del hilo marrón y bajar el amarillo hasta el fondo. Entonces, una vez que ya lo tenemos, empezamos con el amarillo. Vamos a trabajar bloques de 3 puntos altos cerrados juntos, separados por 2 cadenitas. Entonces, empezamos con el primero. Cuando hemos hecho la primera cadenita, jalamos aún más el color marrón para que no se vea la unión. Entonces, aquí alzamos 3 cadenas como primer punto y en este mismo punto vamos a realizar 2 puntos altos a medio terminar. Entonces, ¿cómo es? Hacemos uno y sin cerrarlo completamente, hacemos el otro. Cuando ya tenemos los 3 puntos, los cerramos juntos. Y hacemos una y 2 cadenitas. Y pasamos al siguiente. Entonces, hacemos lazada y trabajamos el siguiente punto sin terminarlo. 1, 2 y 3. Volvemos a cerrar los 3 juntos, 2 cadenitas y al siguiente punto. 1,
dos y tres. Cerramos y hacemos dos cadenitas. Ya tenemos tres pétalos. Ahora vamos al siguiente punto. Tres puntos altos. Uno, sin terminarlos. Dos y tres. Ahora los tres juntos. Dos cadenitas. Y así vamos a ir pasando sucesivamente hasta terminar la vuelta. Tenemos que terminar con 12 pétalos. Ya tenemos nuestros 9 pétalos, nuestros 12 pétalos, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta fila de pétalos igual en la tercera cadena del primer punto que hicimos. Allí pinchamos y con el punto deslizado cerramos. Cuando ya tenemos nuestros 12 pétalos, vamos a hacer el cambio de color al color verde, que va a ser el color que va a representar a las hojas. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente en el cambio de color. Cogemos el color verde y alrededor del amarillo le hacemos un nudo y otro para asegurarlo. Listo, una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer aquí, aún con el color amarillo, vamos a ubicarnos en este espacio que está aquí, como ya les enseñé, con puntos deslizados. Entonces, hacemos aquí el primer punto deslizado y el segundo punto deslizado. Eso es para no alterar el tamaño de esta fila. Si hacemos puntos bajos, este pétalo quedaría más grande que los demás. Entonces, el punto deslizado es el ideal. Una vez que estamos ya dentro de este espacio donde vamos a trabajar con el verde, entonces acercamos el color verde a la base, aquí a esta base, y cogemos el color verde, cambiamos. Entonces hacemos una primera cadena y luego tiramos un poquito más fuerte del amarillo. Listo. Ahora quedamos solo con el verde. Entonces, aquí igual vamos a hacer tres puntos altos como primer punto. Luego vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, dos cadenas. En el mismo espacio volvemos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora, en este siguiente espacio vamos a hacer tres puntos medios altos. Entonces tomamos hebra y hacemos el primero, uno, dos y tres. Ahora vamos al siguiente espacio, igual hacemos un punto medio alto, otro punto medio alto y tres puntos medios altos. En este próximo espacio vamos a hacer tres puntos altos, uno, dos y tres. Hacemos dos cadenas. Y en el mismo espacio, otros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora, volvemos a repetir en este otro espacio los tres puntos medio altos. Entonces, uno, dos y tres. En el siguiente espacio, tres puntos medio altos. Uno, dos y tres. Al siguiente, tres puntos altos. Uno, dos
y 3. Dos cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos nuevamente. 2 y el tercero. Ya hemos formado 3 esquinas de nuestro granny. En el siguiente espacio hacemos 3 puntos medio altos, 2 y 3. Siguiente, 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3. Siguiente, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Ahora nos tocan tres cadenitas. Perdón, 2 cadenitas. 2 y 3 puntos altos. 1 en el mismo espacio. 2 y 3. Ahora nos queda solo por hacer 2 bloques. Aquí el primero de 3 puntos medio altos. 1, 2 y 3. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente espacio, igual 3 medios puntos. Listo, cuando hemos terminado, igual unimos a la tercera cadenita del primer punto, 1, 2 y 3. Aquí pinchamos, punto deslizado y estamos cerrados. Ya tenemos la primera parte del cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos a este espacio, igual con puntos deslizados. Entonces empezamos el primero aquí, 1, 2 y 3. Cuando ya estemos en esta esquina, cambiamos el color al blanco. Entonces, cogemos y hacemos lo mismo. Vamos a hacer un nudo alrededor del hilo verde. Entonces hacemos nuestro nudo aquí 2 veces para que esté bien asegurado. Que esta parte sea un poco larga para que con la aguja lanera puedan esconder los hilos y no se nos escapen por ahí. Y otro. Cuando ya está unido aquí al hilo verde, lo empujamos con nuestros dedos. Sí, hasta llegar a la base. Cuando ya hemos llegado a la base, cambiamos el verde por el blanco para hacer una cadenita. Entonces vamos a hacer nuestra primera cadenita con el blanco. Cuando hemos hecho la primera cadenita, tiramos del verde. Entonces así nos queda solo el blanco. Y hacemos 3 cadenas como primer punto y en ese mismo espacio vamos a levantar 3 puntos altos. En este caso este es el primer punto alto, entonces nos falta 2, 1 y 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, 1, 2 cadenitas, 2 cadenitas. Y en el mismo espacio vamos a trabajar 3 puntos altos. 1 2 y 3. Ahora
En el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos en el mismo espacio. Uno, dos y tres. Vamos al otro espacio. Igual, tres puntos altos. Uno, dos y tres. A ver, el tercero no salió tan bien. Completemos. Tres. Ok, igual. Continuamos en cada espacio haciendo tres puntos altos. Y cuando lleguemos a las esquinas, igual. Hacemos tres puntos altos en el mismo espacio. Separados por dos cadenitas, una y dos. Volvemos a hacer en el mismo espacio los tres puntos altos. Y ya tenemos formada la otra esquina. Vamos a continuar realizando, como les he enseñado, este cuadrado para continuar con la tercera parte del cuadrado. Ya está esta fila terminada, igual vamos a unir para cerrarla con la tercera cadenita que hicimos en la primera fila, con punto deslizado. Volvemos a repetir lo que hicimos anteriormente para poder entrar en este espacio donde se forma la esquina, con puntos deslizados. Entonces hacemos uno, dos y tres. Ya estamos aquí y como es blanco no tenemos que cambiar color y vamos a hacer la última parte de nuestro graño. Como hemos hecho anteriormente, volvemos a alzar tres cadenitas, dos puntos altos, dos cadenitas en el mismo espacio. Tres puntos altos. Y tres. En el siguiente espacio, tres puntos altos. Y ya tenemos empezado esta tercera y última parte. Vamos a seguir trabajando alrededor de nuestro cuadrado y terminamos en nuestras tres cadenitas iniciales para cerrarla. Vamos a avanzar y terminamos aquí. Ya tenemos el grani terminado. Hemos trabajado como en la fila anterior. Tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos en el mismo espacio para formar la esquina. Luego en cada espacio hemos trabajado bloques de tres puntos altos hasta llegar a la siguiente esquina, que la hacemos de igual forma. Tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos. Y hemos dado la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es unir con la tercera cadenita. Uno, dos, tres. Un punto deslizado y tenemos listo nuestro gran. Vamos a asegurarlo con una cadenita más. Cortamos el hilo y luego lo hacemos que esté hacia la parte de atrás. Bueno, esto es nuestro gran girasol. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.